Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Alex. Bienvenidos a la diversión, señores. Bienvenidos a una nueva review más en el canal. El día de hoy, señores, estamos aquí con un nuevo juego. Este juego, chicos, se llama The Grand Rampage Vice City, chicos. Así como podemos ver, puede ser el Vice City que hay para Android. Vamos a ver qué tal es. Me llama la atención bastante las gráficas que hay en Play Store del juego. Se ve que está bastante bien. Pero bueno, es un juego que no requiere conexión a internet de momento. Y es bastante liviano. No pesó ni siquiera los 100 megabytes. Así que está bastante bueno, vale. Vamos a darle por aquí jugar. Venga, tenemos en este momento tres personajes, pero el único que está desbloqueado es el primero, que es Sweet. Vamos allá. Ok, aquí nos está mostrando un poquito de cómo van a ser los controles. Vamos a ver qué tal es, ¿eh? Me llama bastante la atención. Ok, dice: la ciudad pertenece a la pandilla más peligrosa del mundo. Tienes que aguantar el mayor tiempo posible hasta que llegue la ayuda. Bueno. Busque armas cerca de autos de policía, militares o en máquinas expendedoras de armas. Vamos. Vamos a dejar un momentico que nos den una pequeña explicación, ¿no? La ciudad tiene muchos medicamentos para el dolor. Busque medikits para restaurar su salud. Bueno. Algunos automóviles todavía tienen gasolina. Busque en la ciudad. Bueno. Se ve bastante bien, ¿eh? O sea, para hacer un juego de ese poquito peso. Creo que está bien. Ok, buena suerte. Vale, ya nos dejan aquí, ¿no? Sí. Wow. Hola, se ve súper bien. Vale, llegamos a este. Muy bien, perfecto. Ok, juega lo más tiempo posible. Establece puntuación más alta. ¿Qué es esto? Ah, también puedo tener armas, mira. Tengo un arma. Pero bueno, voy a irme con ese mientras tanto. Mira, acá hay más. Wow, cuidado. Ya me están empezando a disparar. Ok, venga. Ok. Oh, a puro palazo no lo matamos. Vale. Vale. Onda 1 completa. Muy bien, vamos a tener premio. Perfecto, nos vamos. Encuentra botín. Ah, ok. A ver, pero ¿dónde? Ok, ¿puedo salir de acá? Vale, voy a cambiarme el arma. Muy bien. Vale, vamos para la oleada número 2. Ahí en el mapa tenemos algunas cosas. Venga, tenemos gente por acá. Un momento, tenemos. Mira, 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 mira. ¡Wow! Vale. Eso sí que el modo de disparo no es que sea muy bueno, ¿eh? ¡Wow! Bien. Que vienes así, mira. Vamos. Perfecto. Ya, onda 2 completa. Perfecto, me gusta. Me gusta el modo de juego. Wow, mira esto, tenemos una acá, chicos. Increíble, vale. Vamos acá, vamos acá. ¿Cómo puedo saltar? No puedo correr más rápido. Ah, pero aquí necesito dinero. De momento lo tengo, son 2000, pero no tengo. Vale, vamos a ver, ¿qué es esto? Acá hay otra nueva arma. Ok, se vinieron estos chicos. Tengo un arma, creo que tenemos ya dos armas, chicos. Venga. Vale, muerto este. Wow. Bien. Oh. Muerto, papá. Ya, perfecto. Oleada 3. Esto es así, chicos. Súper rápido, ¿no? Vámonos de aquí, vamos a recargar. Ya no tengo más. Exactamente, de esta tengo. Ok, ya tengo 68 de esta. Perfecto. En el mapa nos están marcando, chicos, algunos puntos. Bueno, algunos expendedores como esta. Vamos a ver. Oh, ya vienen para acá, ya vienen para acá. Ya van a aparecer. Míralo, 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 míralo. Vamos. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué se molan tanto en morir? Wow. ¡Oh, Dios! Estaba complicado, ¿eh? Complicado porque cada vez van llegando más. A ver, ah, no. Podríamos continuar, pero si nos conectamos a internet. Perfecto. Muy bien, está chévere. Ya sabemos de qué va el juego, ¿no? Vale. Entonces, vamos, eso es por oleadas. Me parece que está bien para el peso que tiene. Ese es el modo de juego que vamos a tener. Entonces, empezar a hacer los objetivos con oleadas y todo eso. No sé cómo saltar. Vale, perfecto. Tenemos un arma. Bien. Ok, ya sabemos entonces cómo va esto. Me toca habituarme un poquito más a
a la forma esta de los controles, chicos. Ah, vale, con este corremos. Mira, lo tengo presionado y corremos ahí. Ah, me puedo ir en coche también. Wow. A ver. Oh. Vale, aquí puede ser mucho más fácil, mira. A ver, a ver. Vamos a ver si los atropellamos, ¿eh? Mira, 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 mira. Wow. Vale, eso está increíble. También me puedo ir. Creo que podría atropellarlos, ¿no? Vamos, vamos. Sí. Oh, me lo llevo por detrás. Vale. Venga, venga, venga. Toma. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto me quedan faltando? Ok, me queda poca gasolina. No. Es que no puedo girarlo de a mucho, chicos. Ahora sí, de adelante. Me lo llevo a los dos. Bien. Me queda poquita gasolina. Y así voy a matar al último. Oye, eso está increíble con lo del carro. Vale, creo que podemos matarlo antes de que se caiga la gasolina. Vale, amigo. ¡Ah! Se va a explotar. Vamos, vamos, vamos de aquí, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Wow! La mató también lo mató la explosión. Increíble, pero bueno. Sabemos entonces que también podemos coger una nueva arma. También podemos coger carros, ¿no? Ok, tenemos 10 segundos. Es que si tuviéramos más dinero podríamos comprar salud y todo eso. Mira, hay un coche de policía. Vamos, vamos por él, vamos por él. Oleada 3. Bien, ese tiene gasolina. Bien. Ay, súbete, por favor. Vale, perfecto. Ahí vienen, ahí vienen. Aquí, vamos a atropellarlos así mismo, ¿eh? Vale. Oh, me lo llevo, me lo llevo. Ahí está, creo que ya murió, no sé, ¿no? Ojo, ojo, que de pronto me bajan de aquí. Ojo, ojo, que me bajan de aquí. Oh my God. Me tengo que bajar, me tengo que bajar. Vale, corre, 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 corre. Oh, murieron los tres ahí. Oh, qué trampa. Qué trampa le pusimos. Estuvo súper, ¿eh? Les dejamos el coche bomba, señores. Vale, acá tenemos otra cosa. Vamos para acá. A ver, ya empezó la nueva oleada. Tengo una nueva arma. Bien, tenemos nueva arma. Perfecto. Ojo que va a empezar la nueva oleada, chicos. Llegaron. Llegaron, llegaron. ¿Dónde están? Acá están, míralos. Vale, uno. ¡Oh! Cada vez son más grandes los personajes. ¡Wow! Bien. Oh, perfecto. Ok, me van a dar balas. Muy bien, genial. Tenemos el AK, chicos. Tenemos el AK. Y tengo 1956. Acá hay otro carro. ¿Puedo coger este? No sé. O a donde pueda coger este carro. No creo, ¿eh? No. Ah, ¿sí? No, 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 este no lo puedo coger. Bueno, se viene la oleada 5, chicos. Ojo. Ojo, ojo que se viene la oleada 5. Mira, mira. Vale. Así el automático es mejor, ¿eh? Dios, estoy muy cerca de estos. No, Dios mío, no me alcancé a dar la vuelta. No me alcancé a dar la vuelta. Pero venga, señores, así está el juego. Y espero, chicos, que les haya gustado. Vamos a dejar de momento la review por aquí del juego. Está interesante, ¿vale? La modalidad va a ser siempre esa, la que estamos viendo, que va a ser tener la posibilidad de ir avanzando, ¿vale? Son varias oleadas en el juego. Ahora, lo interesante sería tener monedas para cuando cambiemos de oleada, podamos comprar en los sitios de esos expendedores, comprar vidas, no sé, comprar o mejorar las armas. Pero en general está bien, entonces es ir avanzando. Lo bueno es que tenemos también la posibilidad de tener carros y al parecer podemos volver al sitio donde estábamos si tenemos conexión a internet. Así que está bastante chévere, la verdad. Espero que les haya gustado a ustedes. Una review más en este canal. Por favor, no se olviden de apoyarla con su preciosísimo like. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.